estar seguros. Bueno, y llegamos ya a la hora del pelotazo. Sí, señor, llegamos a la hora del pelotazo, donde ayer tuvimos en el público muchísimas cosas. Ya saben ustedes que en la primera hora el público tiene la palabra, nos llama la gente para quejarse con nuestra compañera Beas Díaz. Se quejan de comunidades de vecinos, de cosas de coche, de taller, inmobiliaria, talleres, abogado, inmobiliaria, comunidad, heredero, de vecinos, de todo. Hay de todo, ¿no? Hoy le toca, por cierto, a nuestro querido Joaquín Moekel, que va a estar hoy viernes. Y bueno, al final de esa hora nos llaman algunos de los personajes del pelotazo para quejarse, claro, y exponer su queja. Ellos, ¿no?, ya aprovechan que tenemos aquí a los expertos en cada materia para quejarse. De hecho, ayer llamó José Enrique Díaz, que es el seleccionador andaluz, al que no le ha gustado mucho cómo ha dado la lista Luis Enrique, con las perchas. Sí, es que fue raro. Todo el mundo, lo normal, eso se hacía, lo digo para que no lo viera, ¿no? Esto se hacía normalmente en una rueda de prensa. Luis Enrique decía, o el seleccionador de turno sacaba la lista por el Barcelona, tal, el portero, musoso, tal. Musoso, eso era musoso. Eso era musoso. Y este año, pues, lo han hecho de una manera especial, y ayer la federación colgó un vídeo donde salía Luis Enrique colgando las camisetas de los futbolistas en unas taquillas. Y esto, en algunos sitios demasiado conservadores, no ha acabado de gustar. Esta fue la llamada que nos hizo José Enrique Díaz. José Enrique Díaz, ¿qué tal? El emérito seleccionador andaluz, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy mal, ¿no? Porque mi queja es para este seleccionador nacional, ¿no? Luis Enrique Martínez. Y esas maneras que está teniendo, en ningún modo, ¿no? La última la vimos esta mañana, ¿no? Diciendo uno a uno los nombres de los jugadores, guiándose por las camisetas de cada uno colgadas en perchas en el vestuario, como si estuviera trabajando en Zara, ¿no? Sí. De verdad. Eso es como si yo en unos días doy la lista de convocados para el partido de Navidad en los probadores del Primar, ¿no? Rodeado de perchas. Oye, y entonces tú jamás darías una lista. ¿Te parece una falta de respeto, sí, no? Sí, no me parece serio, la verdad, que un tío tan, permítanme, ¿no?, tan sieso y tan soso, más soso que un polo de apio, haga estas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, ¿tú cómo darías mira, la yo tengo convocatoria, aquí, ¿no? Yo tengo aquí la prelista para el partido de Navidad, ¿no? Si quieres, la Andalucía, doy, ¿sí? Y no me hace falta ningún irme a un vestuario ni coger perches. Pero tú la vas a dar de un modo más solemne, ¿no? Sí, 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 institucional, digamos, ¿no? Ajá, bueno, pues vamos a escuchar esa, fíjate lo que es el público, ¿eh? Estamos en septiembre y José Enrique Díaz ya va a dar la lista de convocados de Navidad para el partido de Navidad de la selección española. Así que esto, vamos a darle la solemnidad que se refiere, como José Enrique Díaz se merece. Mano en el pecho y todos de pie, por favor. Todos de pie. Venga. Porteros, Fernando Peralta, con bigote. ¿Sí? Pinto, Sergio Rico y Monchi. Monchi, wow, rescatado. Defensas, Mami Quevedo, Fernando Niño, Moisés Arteaga, Juanjo Cañas, sí. Ureña, Prieto, Nono y Chico Linares. Pero ya, Chico Linares, sorpresa. ¿Cuánto defensa ha llevado? Lleva 15 defensas. ¿Qué es? No, nunca es poco, David. Sí, bueno, está bien. Centrocampista, Jesús Mendoza, López Ramos, Abraham Paz, Raúl López, Juan José Jiménez Collar, Dani Huiza, sí. José Antonio Reyes. Lo ha puesto usted por la juventud, ¿eh? La renovación. Bodipo. Carlitos y Kiko Narváez. Pero esos son delanteros, ¿no? Como, delantero. No, bueno, yo los pongo como centrocampistas, ¿no? Que los ponga como quiera. Y luego delanteros tengo a Dani, Paco Gallardo, Nolito, Jesuli, Jurado, Jordi y Melenas. De todo lo que ha dicho, solo hay dos en activo, que son Nolito y Nava. Los demás tanto retirados. Bueno, eso no se motivan para jugar con la selección andaluza, ¿no? Bueno, pues, o sea, que usted cree que es que esto hay que darlo como lo ha dado usted, con el himno de España de fondo, en su caso. En este caso, el himno de Andalucía. Y ha estado bonito. A mí me ha gustado la manera que ha tenido de darlo, David. Bueno, sí, ha estado bonito. Lo mismo tiene una percha en la mano y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Cada uno tiene su... tiene que modernizarse usted un poquito, ¿eh, José Enrique? ¿No? Bueno, estas son mis maneras y no vas a venir tú ahora, ¿no? Navidad. Ay, Dios mío. Te están llamando al móvil. Este es tu teléfono móvil, ¿no? Sí. Dime, Eduardo. Es que lo está llamando. Sí, no, es Eduardo, ¿no? Eduardo Herrera. Sí. Ya la he dado. Sí, sí, sí. La he dado. Como te dije, yo la daba en el público y... Vale. No, Joaquín no ha entrado.
Pues Joaquín no ha entrado. Joaquín no entra ni en la andaluza. Es verdad, no ha llamado Joaquín, que no, es andaluz. No, Joaquín. A mí no me impongas tú, ¿qué estás diciendo? No me impongas, ¿vale? No, no, oye, como me impongas alineaciones, cojo datillo y me voy. Mal rollito, ¿eh? Uf, bueno, mal rollito. Bueno, vamos a dejar a José Enrique Díaz. Cojo el latillo, Yuyu, dice. Amenacemos a José Enrique Díaz, al que le mandamos un fuerte saludo. Oye, enseguida volvemos, pero vamos a seguir con esta repercusión que ha tenido la lista de Luis Enrique, porque hasta Van Gaal se ha metido en el asunto, ¿eh? Sí, señor, Van Gaal, nuestro querido Luis Van Gaal, también quiso darnos una lección de cómo se daba realmente una convocatoria, porque él, recordemos, fue seleccionador de la selección de Holanda, ¿no? Pues enseguida lo vamos a escuchar, ¿no? Sí, vamos allá. El pelotazo con Yuyu. En la lista de Luis Enrique, y él, que fue seleccionador de Holanda, nos quiso dar una cátedra, una lección más. Vamos a escucharlo. Hola, buenas. Hombre, Luis Van Gaal. Sí, llamaba para la pública, para un queja, por favor. Nos alegramos de que nos esté usted escuchando desde Ámsterdam, ¿eh? Sí, pero solo este minuto que hago yo y ya me quito la radio y pongo música. Bueno, algo es algo. Quiero quejarme de Luis Enrique, que... ¿Cómo se llama? Luis Enrique, que ha dado una lista que no es acorde con el fútbol serio, ¿no? Geo fuertemente que ha hecho una mamarrachada con las pechas y con tonterías. Además, no lleva a los mejores, porque no va, por ejemplo, un lateral que descubrí yo, Jordi Alba. Y Geo fuertemente que... voy a dar mi bueno, lista. Usted tampoco es que sepa mucho de llevar a los mejores, porque usted fue seleccionador de Holanda y no lo clasificó para alguna importante cita, ¿eh? O sea, que usted tampoco es que sepa, no, tenga mucho don para elegir, ¿eh? Yo me recuerdo que le metí 5 a España en el Mundial solo. No quiero meter dedo en llago. Me callo. Yo también quería dar una manera de cómo se da una alineación, una convocatoria. Yo tengo aquí a la selección flamenca, que sí, la dirijo yo también aquí en Holanda, la parte flamenca, y puedo decir los jugadores que llevo. Un segundito, vamos a darle también a esto la solemnidad que requiere. Sí, eso es. Hay que ponerse de pie otra vez. Este es el himno de Holanda, ¿no? Da igual, sentado, Chago, da igual. ¿Este es el himno de Holanda, señor Van Gaal? Este no es el himno de Holanda, este es el himno flamenco neerlandés. Este es el himno de Holanda, no sabe usted ni el himno del país suyo. No, pero este no pusieron. Usted es capaz de estar con la mano en el pecho cantando los pajaritos de María Jesús mientras juega Holanda. Venga ya, hombre. Mira, mi alineación, mi convocatoria es del Ajax de Aster, también Ruud van Rind, Koepermans y Mark van Dijkens. De Ado de Ja viene Edwin Falkenberg y Rupert. De SVV Exexio vienen Juegmans, Kukwich y Haspoland. ¿Rupert no era peluquero? Sí. Del de Graafschat tengo a Van der Pagen, a Tuturina y a Burgog. ¿Tuturina? Tuturina de Fortuna Sittard. Tuturina es lo que se pone uno en la cara, las comparsas, ¿no? Para brillar, ¿no? De Fortuna Sittard viene Van der Waele, Boyson, Herings y Brooks. De FC Emmen viene Telbenkamp y Rudi Niemeyer. Del VVV Venlo viene Van den Bruggen. Del Heracles Armelo viene Van Ventin y Van der Waal. Y de AZ Arma vienen Buitens y Reitel. Y por último tengo ahí de Utrecht a Van den Magel. Sí, Rudi Niemeyer, el nombre de actor porno de los Países Bajos, ¿eh? ¿Y del Ajax no ha dicho ninguno? No, del Ajax sí, al principio, los primeros. Ruud van der Rind, Koppelmans y Mark Hoyden. Heracles Armelo, ¿no? Estuvo con el Cavi, ¿no? Heracles Armelo. Sin ningún tipo de... Se dicen los nombres y te callas, ¿no? Las pechas, las tonterías. Eso es una... Sí, pero lo que hay que hacer luego... Un pedido de tiempo lo que ha hecho Luis Enrique. Lo que hay que hacer luego es ganar mundiales, que ustedes han llegado a 3 finales y han perdido las 3. Vaya ruina. Si te escuchara que en Gogia esté Johan Cruyff. ¿Usted tiene buena relación con Luis Enrique, Van Gaal? O... A mí, Luis Enrique me la repampinfla. ¿Eso cómo se dice en holandés? En holandés se dice Mia Stadweidens. A mí, Luis Enrique, Mia Stadweidens, se diría. Ajá. Y creo fuertemente que Luis Enrique va de crecidito y que tenga cuidado con Gales y que tenga mucho cuidado en el partido de Benito Villamagui con Inglaterra, que puede darle fuerte, ¿eh? Bueno, pues nada, señor Van Gaal, nosotros normalmente solemos decir que es un placer, pero no es el caso, ¿eh? No, para mí tampoco. Yo solo quería quejarme, ahora pongo canal música holandesa. Voy a poner al gran compositor, música Witch of Agel.
Bueno. ¿Qué significa? Me gusta, me gusta los chicharrones. ¿Ah, que de chicharrones? No, bisbat. Bisbat y Hagel es... Oye. Me gusta y bisbat es chicharrones. Muy bien, señor Van Gaal, pues le invitamos a que siga escuchándonos aquí en el público, pues porque nada, vamos a estar... Nada, decirle a Luis Enrique que cambie su manejo de llamar a los jugadores porque me parece un ridículo eterno. Muy bien, más ridículo que usted. Venga, hasta luego. Adiós, tú, Yuyu. Un abrazo, hasta luego. Radio, adiós. Venga, hasta luego, un abrazo al pescuezo, Venga ya, Van Gaal, no vaya a venir aquí a dar lecciones de cómo hay que dar una convocatoria. Este señor es muy incómodo, no sé cómo Pero si no han estado en el último mundial. Pero tú, ¿cómo va a venir Van Gaal a vacilar? ¿Cómo permite esta llamada? No sé, que entre en nuestro programa. A mí me gusta el rollo, a mí me gusta me va la marcha. Oye, al que le iba la marcha ayer fue al Betis, que le metió 3 al Dudelange, pero nosotros, nuestro Eduard, que eso ya tiene mérito, entrevistar a Quique Setién, a Joaquín y a Serra. Claro, cuando ya estaban todos los jugadores calentando, casi a punto de dar el árbitro el pitido inicial, porque fue al final del programa del público. Y lo consiguió nuestro querido Eduardo Gil, al que felicitamos ayer en directo porque era su cumpleaños y lo felicitamos. A Eduardo Gil, al que queremos felicitar porque hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades, Eduardo! ¡Muchas gracias! ¡Me habéis emocionado! ¡No me lo esperaba! ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, cuéntanos. 48 castañas. Mira, 48, eres un fenómeno. Pero parece que tengo 47. Bueno, juega el Betis frente al Dudelange. Efectivamente, y el himno del Dudelange lo cantan los Panchos. Sí, lo Dudelange, lo Dudelange. Bueno, ¿tienes ahí a protagonistas del partido? Pues sí, está aquí conmigo Quique Setién. Buenas tardes, hombre, ya aquí Quique, concentrado, ¿no? Quique, ¿qué tal? ¿Cómo sí, estamos? Hola, buenas tardes, aquí ya. Que ya está el 11 ya en el campo ya, y la verdad es que un poco nervioso antes del comienzo. Hoy voy a poner otra vez a William Carballo, va a jugar Sanabria, Sergio León, jugadores que tenían menos minutos, y a ver si dan el do de pecho, y hay que tener mucho cuidado con algunos jugadores del Dudelange. Sí. William Carballo tiene nombre de percusionista cubano, ¿verdad? William Carballo y los chundangueros. Sí. Hay que tener cuidado con uno que tienen estos en el centro del campo, que se llama el Riti. El Riti. Que tiene nombre de torero, ¿eh? Y también hay que tener cuidado con Turpel y con Sinani, que juega arriba. Y Kruska. Hay uno que se llama Kruska. Kruska. Tiene y el nombre portero se llama de corteza de cerdo mordiendo. A ver, si sí, yo creo que el Dudelange se va a llevar unos cuantos esta tarde, ¿eh? Perdón, que me está llamando el árbitro, ¿sí? A ver si podemos hablar con Joaquín. Joaquín, que está hablando con el árbitro. A ver qué le está diciendo Joaquín al árbitro. Y ni polla, no vaya a levantar la bandera mucho en esta banda, ¿eh? Que atacamos para esta portería ahora. Escúchame. Joaquín, dime. ¿Cómo te ha sentado la no convocatoria de Luis Enrique? Ah, pues eso es lo que le conté en el vídeo, que era verdad, que tenía 2 llamadas perdidas, y digo, mira, sí, tú que me llama Luis Enrique, que me cogió a mí el cuarto baño y eso, poniéndome bien el flequillito y eso, y al final nada, pollita, no me ha llamado, y luego también he visto que José Enrique Díaz tampoco me ha llamado para la Andaluza. ¡Tampoco! No te llamo. Tenemos el cenizo en lo harto, yo. A ver, quedan 2 minutos para que empiece el partido. Hablamos con Lorenzo Serra Ferrera, que no queremos distraerlo. Lorenzo, ¿te ha pedido, en vista de la campaña que está haciendo el Betis, te ha pedido refuerzos Quique? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hemos batido el récord, como sabéis, de posesión de Guardiola. Uh-huh. Y Quique Setién todo. William, le encima sí. el Riti. Que habéis batido el récord de posesión. Y... Entonces, pues Quique todavía quiere más posesión, así que he cerrado el fichaje de la niña del exorcista, ¿no? Que esa sí que tiene minutos y posesión, sí. Y oye, y posiblemente debute el domingo ante el Atlético de Madrid, ¿no? Noticia de última hora, el Betis cierra el fichaje de la niña del exorcista, sí, para ganar todos los términos, bueno, del contrato. Me preguntó si seguía con nosotros Juan de Ramos, que tiene toda la cara del padre Carra. A Chayanne. Sí, pero bueno, y la niña del exorcista entonces no ha puesto pegas al contrato, bueno, ¿no? Sí, no ha aceptado las condiciones del fichaje, salvo que ella se niega a participar en la habitual ofrenda floral de cada inicio de temporada a la Virgen de Balmi, ¿no? Y de semana, por motivos evidentes, ¿no? Agua bendita ni de broma, vamos. La niña del exorcista, agua bendita ni de broma. Y puede Juan Frank.
Ese plano. La banda Carril, va a hacer peor que la película Animas, ¿eh? Ve la banda de Tordito. El resplandor va a aparecer aquello. Ajá. Bueno, pues mucha suerte al Betis, que va a empezar. No las merece. No las merece, que va a empezar su partido en menos de 30 segundos frente al Dudelange de Luxemburgo. Venga, chicos, que empezamos, chicos. Venga, Quique, céntrate ya. Ahí que se tienen, ya le llegaban un poco las prisas porque es que estábamos sobre la bocina para empezar este partido ante el Dudelange. Bueno, al final le salieron bien los planes al Betis, ganó 3-0 y descalabro del Sevilla por 2-1 en Krasnodar, donde también tuvimos a nuestros enviados especiales. Paco el Becario estaba allí y entrevistó a José María del Nido, que por primera vez hay que dar la razón de que recelaba del Sevilla. Al final es la primera vez que le sale bien el discurso a del Nido. Le vamos a tener que dar la razón. Y nos vamos a Rusia, porque allí está Paco el Becario como enviado especial a Krasnodar. Paco, ¿qué tal? Krasnodar, que tiene una curiosa historia porque la ciudad se ha llamado de varias maneras, ¿no? Así es, compañeros. Krasnodar anteriormente Yekaterinodar o Ekaterinodar, que es una ciudad del sur de Rusia junto al río Kubán. Cada día te llena más cuando tiene más cauce. Y tras la Revolución Rusa de 1917, pues Yekaterinodar pasó a llamarse Krasnodar en diciembre de 1920. ¿Y qué significa Krasnodar? Pues mira, existen dos potenciales significados para el nuevo nombre que se le dio a la ciudad, ¿no? Krasno, que es cracho en ruso, que significaba bonito. Bonito. Es una raíz más antigua, o rojo, especialmente relevante teniendo en cuenta las condiciones políticas de la época. Y dar, que significa regalo, por lo cual el nombre de la ciudad significa regalo bonito. O regalo rojo. Bonito, o regalo de rojo, pues regalo rojo, puede ser que te hayan regalado un, yo qué sé, que te pueden regalar un tomate, ¿no? Un regalo rojo. Vamos a escuchar unos aficionados rusos cantando de fondo, mira. Camballín, camballá. Camballinca, camballinca, están diciendo. Esta gente van de lado a lado. Esta gente tiene, los dos cachetes arañados y las calles miden 15 metros. Fíjate cómo allá. De rozarse con la pared. Que vea un Riviera Club campeón que demuestre con el simple hecho solo de saltar al campo que es el rey de la competición. Bueno, rectifico, que era el rey de la competición, cosa que ahora no es ni de broma. Ajá. Y bueno, hay que decir, perdón, que en el Krasnodar juega Pavel Mamaev, Pavel Mamaev. ¿Para dónde se puede ir hoy el Krasnodar? Bueno, no está Sevilla. Con esta directiva, el Mamaev puede ser para Sevilla Google. Sí, señor. Atención, duras declaraciones de Nido, Bueno, esa flauta salió. Cuidado, a ver, sale la bicha otra vez. A ver si sale otra vez. Van los rusos que iban borrachos, van detrás de este, desde la flauta. Vamos a escuchar el himno, mira. La de baba que se queda pegada en una flauta, ¿verdad? Seca. La baba que no quiso caracoles. El arrebato de Amelín. El pitorrito. La de versiones del himno del Sevilla que estamos descubriendo aquí en el pelotazo. Bueno, el otro día con Gaitero. Con Gaitero, hemos escuchado también a órgano. Y ahora con la serpiente de Cascabel. No. Bueno, por primera vez en lo que va de temporada, Jorge D'Alessandro se equivocó en el pronóstico. Pero no sigo incierto porque viene acertando todo, pero ayer creo que dijo que ganaba el Sevilla 0-2, ¿no? Sí, vamos a escucharlo. Lo clavó el otro día frente al Real Madrid, lo clavó en el partido del Barcelona ante el Tottenham, y ayer se nos vino arriba, pero no, ayer no. Jorge D'Alessandro, ¿cómo juega el Krasnodar? Salutaciones, José María, buenas tardes. Estoy luciéndome con mi pronóstico, Sí, ayer dije un 0-4 para el Barcelona. Y fue un 2-4. Pero está bien, porque esos dos goles de Tottenham no valen para nada. Claro. O sea que acerté. Es lo mismo, 3-4. Hoy el José María Sevilla de José María Machín debe pernoctar a 7 alas desaladas en la cuadratura sexagesimal del cuarto achique zonal de la voladora. Debe de retrasar a José María Mudo en la perpendicular plural de la longevidad de las 7 bandas inexorables para buscar la viscosidad poliedrota de los 7 achiques, José María. Qué maravilla. Con la viscosidad poliedrota de los 4 achiques. Con eso, un 0-2. Y Kiko Narváez estaba en otro de los partidos de la jornada, el Bate Borisov frente al PAOK de Salónica. Y estaba acompañado de López Nieto y Martín Navarrete. Hay otro partido muy bonito, el Bate Borisov frente al PAOK de Salónica. Kiko Narváez. Sí, no, solo un dato así, decir que el Bate Borisov juega sus partidos en el estadio Inodoro Rodríguez López. El Inodoro, claro, el Bate, el Inodoro, ahí está. Ahí. Y el campo de al lado del anexo es un bidé, Sí. Pero, pues por cierto, el Bidé juega contra el Chelsea, ¿no? Con el Bidé. López Nieto y Martín Navarrete, los partidos en Grecia son un infierno, ¿no? Son muy duros.
son muy duros, ¿no? Sí, sobre todo por las cosas que te tiran en los campos de Grecia. A mí me tiraron una vez para arrancar. A mí una vieja haciendo crochet en el sofá. Y por poco me falta el ojo con el aguja. Y me tiran también una mesa, paseí con el mantel puesto ya y la comía, sí, y todo puesto en la mesa. Sí. Los griegos no vea cómo son. Y en una final de la Copa Griegos tiraron un paso de palio, ¿no? pero con los costaleros y tabaco, con los cargados, señor. Es increíble lo que se vive allí. Pero bueno, no creo que vaya. Además se juega en el inodoro Rodríguez López. Y encima el humo que la vuelta en el campo del Pau. Que el humo que siempre ahí con esa fincada. Y hay más humo que el cumpleaños de Bob Marley. Bueno, señores, nos marchamos. Gracias a los personajes de... Pues nos marchábamos en el público y nos marchamos nosotros aquí en el pelotazo. Pero eso sí, hoy a las 4 de la tarde vamos a estar de vuelta en el público hasta las 7. Nos da tiempo de una tapita, de comer y a las 4 nos volvemos otra vez. Eso es, pues ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio y nosotros nos reencontramos a las 4 de la tarde. Un abrazo y hasta luego.